en el tema también de que los de que nuestros hijos quieran ese espacio, que tú hablaste de ese espacio, ¿cómo nosotros podemos también ayudarlos con el tema del sueño? Porque hoy en día, como ellos también quieren su espacio, ellos no quieren que nos metamos en su sueño y quieren muchas veces acostarse tardísimo. Mira, ese es una de los temas que pasan la línea gris entre las reglas y las normas. O sea, todo lo que afecte la salud de un hijo, usted no lo puede permitir. O sea, ¿qué necesita un adolescente? Dormir. ¿Por qué? Porque en el sueño se dan procesos a nivel de las neuronas que lo preparan para el aprendizaje del día siguiente. Entonces, un adolescente no puede dormir 4 horas ni 5 horas. Así es. Entonces, usted tiene que tener una regla y normas bastante claras de que usted tiene que a tal hora, cerrar punto. Todo okay, a tal hora. Y supervisarlo. Y supervisarlo. Porque lamentablemente, miren, todos pasamos por esa etapa, fuimos osados, uno más que otro. Sin embargo, usted tiene que verificar si ese hijo real efectivamente no está usando el celular o no está jugando en línea con un grupo de China. Exacto. Que están despiertos. Exacto. En ese momento. En ese entonces, momento. Busque los controles para usted garantizar de que su adolescente esté durmiendo.